Hostia puta. Esto me da muy mala espina. Apesta a hierro y podredumbre. Puede que esas túnicas me permitan acercarme a Fasi. ¿Qué les han hecho a estas personas? ¿Te vas a vestir de esclavo de este o qué? Ese desdichado ya no lo necesitará. Con esto pasaré desapercibido. A ver, sí y no. Ahora sí. El mecanismo mostraré mi valía al Bahamut. Por aquí, idiota. Ya queda menos. Entiendo. Eres nuevo, ¿verdad? No me suena tu cara. Te prometieron oro si te hacías voluntario, ¿a que sí? No te preocupes, lo que vas a presenciar va más allá de cualquier riqueza terrenal. No tengas miedo. ¿Tienes miedo? Esta es mi magna obra. La he llamado Arua. Te transportará a otra dimensión. Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestado de imbéciles y con tan pocos como yo. Llamamos a esto la Casa de la Sabiduría, pero sus cimientos son endebles. Bajo la Casa de la Sabiduría yace la mazmorra de la ignorancia, y con esos secretos oscuros como base construimos nuestras filosofías. La ciencia es el propósito más noble de todos, y el conocimiento el mayor poder posible. ¡No! ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Justicia. Puede que este sea el lugar. Puede que aquí esté el conocimiento absoluto.
no es así como lo recuerdo. Tras las puertas era más brillante. Pero al final solo hay oscuridad. De hecho, te he dicho, juego, que no me pongas... ¿Un talismán? Bueno, sí, es verdad, tenemos una daga nueva. Vamos a ver qué daga es. No me interesa. ¿Las has encontrado? Ya, Sadiki. Tienes ya las tres páginas. Lárgate. ¿Quieres probar unas delicias musicales? La flecha me acertó ahí. Es una herida superficial. Vale, ¿para qué hay...? Costurero y de armamento. No verás ninguna hoja cortar como esta. Haré que la sientas como prolongación de tu brazo. La diferencia al momento. Haré un arreglo sutil, pero exquisitamente letal. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Qué? ¿Y el costurero? Solo los mejores artesanos.
De acuerdo. La protección es la mejor. ¿Ya lo tienes todo? Basim Ibn Ishaq. ¿Cómo encontraste este sitio? Fácil. Solo tuve que seguir el rastro de sangre. No deberías estar aquí. ¿Hablas con él? A veces, sí. Pero él no responde. Yo sí. Nos hemos distanciado desde aquel día. Aún así, lo que vimos en el palacio, esta luz, estos sonidos, no puedes haberte olvidado. Nihal, no soy como tú. Yo dejo atrás el pasado. El pasado es ayer y ese genio tuyo. Esa sombra repugnante que te oprime el pecho. ¿También ha reptado hacia el pasado? No. Sigue aquí. A veces siento su respiración en la nuca, aunque sea de noche. La pesadilla invade el mundo real. ¿O siempre ha sido parte de él? Forma parte de tu realidad, Basim. Yo también formo parte de tu realidad. Soy tu pasado. Dime, ¿vas a dejarme allí, en los rincones más oscuros de tu memoria? Por supuesto que no. Si pudieras inventar un mecanismo para limpiar alfombras. Basim. Ya está. ¿Y entonces cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo para cuando estemos en una de tus hogueras. Bien hecho, amigo. Será mejor que vuelva al trabajo. Ya sabes que me aburro con facilidad. Gracias por lo que has hecho, Basim. Es la verdad. Lo has hecho muy bien. Una cosa más. Parib estaba involucrada. No que yo sepa, pero estaré alerta. Estoy aquí. Basim, Tamahal. No puedo hacerlos esperar. ¿Saben tus compañeros que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo, podría soportarlo. Pero me siguió cuando huí de Ambar. Ahora me acecha cuando mato a los que persigo. Aquellos del palacio. Los de las máscaras. Cuatro han muerto por mi mano. El último, la cabeza de la serpiente, no tardará en unírseles. ¿Por qué cortarle el cuello si puede soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba...? El genio solo atacaba en sueños. Nunca te persiguió durante el día hasta que metiste la mano en ese cofre. Los enmascarados deseaban lo que había dentro, el objeto que despertaste. Tendrán más respuestas vivos que muertos. Yo cazo a mis enemigos. No comparto mesa con ellos. Hice un juramento, Nihal. ¿Cómo puedes cazar mientras te dan caza? Si pudieras atravesar la sombra sin pesares, servirías mejor a la luz. Yo alejo mi hoja de la carne del inocente. No de la orden de los antiguos. Si rehusas preguntar a tus enemigos, al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre y por qué lo buscaban. ¿Qué razón tiene?
mis compañeros me esperan en la guarida de Jarvilla. Aclara tu mente, Basim. Concéntrate en tu tarea. Pero vamos a salir de esta zona. Esto tenemos casi todo, en verdad. Vale, súbete. Tengo tres puntos de... Vale, ahora voy más rápido corriendo que con el animal, sinceramente.